como ministro de Defensa y en representación de todos los policías de Colombia, de nuestra Policía Nacional, que encuentran que en este debate les dan instrumentos para cumplir con su propósito de garantizar seguridad a todos los colombianos. Quiero saludar y reconocer y agradecer en primer lugar a usted, Presidenta, por el liderazgo que ha tenido en este debate. En segundo término, a los señores ponentes, al representante Juan Manuel Daza, al representante Vallejo, quienes han cumplido una impecable labor, a todos los otros ponentes y a los representantes que aportaron. Quiero agradecerle al equipo del Ministerio del Interior, al ministro Palacios, a su equipo, al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al viceministro Chaus, que todos en equipo llegamos aquí con un proyecto que integra los tres elementos fundamentales para lograr seguridad ciudadana, que es la seguridad y la defensa, que es la convivencia y que es la justicia. Este proyecto de seguridad ciudadana reúne los tres elementos necesarios para que haya legalidad, lo que ha propuesto el presidente Iván Duque, que todos los días trabajamos para que se implemente. Y finalmente quiero agradecerle a los ciudadanos, a todos aquellos que a lo largo de este año particularmente, después del vandalismo y los bloqueos, decían, hagan algo por garantizar que haya más seguridad y más justicia en las calles y en los campos de Colombia. Quiero reiterar el compromiso que tiene el gobierno del presidente Duque, de nosotros en el Ministerio de Defensa y en especial con nuestra Policía Nacional, de hacer realidad esta ley. Es una ley de seguridad ciudadana, pero especialmente es una ley para el ciudadano a pie. Esta es una ley para esa mujer que se montaba en Transmilenio todos los días con temor porque había allí un ladrón que llegaba con un cuchillo a amenazarla, a quitarle su celular y a la siguiente semana podía volver nuevamente a robarla con toda la tranquilidad. Esta ley es para aquel comerciante pequeño que está en una esquina, que de pronto en una manifestación resultaba con sus ventanas rotas, para esa panadería que resultaba destrozada cuando había violencia. Esta ley es para aquel joven que sale en una bicicleta y se la roban en la esquina y no pasa nada porque al día siguiente vuelve a encontrar a ese ladrón allí en la calle. Esta ley es para ese ciudadano que está en un parque y encuentra al jíbaro, que le saca ahora un arma traumática, lo asusta a él, asusta a su familia y lo amedrenta al día siguiente. Esta ley es para todos aquellos campesinos que están en los campos de Colombia y llega alguien a extorsionarlos y no tiene ninguna posibilidad porque vuelven al día siguiente y lo encuentran otra vez extorsionándolo allí en su vereda. Esta ley es para los colombianos de a pie. Esta ley es para lograr ese propósito fundamental. Primero, para darle instrumentos a los jueces, para que sepan todos aquellos que quieren delinquir, que ahora inclusive los delitos pequeños que le quitan el capital y la tranquilidad de los colombianos también tienen cárcel, como lo exigen los colombianos. Esta ley también permite que aquí se logre algo que todos hemos buscado, que no se pueda volver a atacar y destruir un CAI, porque un CAI es sagrado, es la institución más preciada en una localidad, como en una estación de policía. Solo en Bogotá, en el 9 de septiembre del año pasado, de los 136 CAIs, 76 fueron destruidos en Bogotá y ninguno ha sido hasta el momento judicializado porque no había instrumentos como hoy se le dan a la República de Colombia, a la justicia y a la policía para actuar. Y esta ley especialmente crea tipos penales fundamentales para lograr darle instrumentos a los jueces para que no puedan o no tengan que dejar libres a aquellos que delinquen de forma recurrente o porque, como nos decían en la calle, es que si no vale más de 4 millones de pesos no puede ir a la cárcel. Es que aquí 500 mil pesos valen, es que aquí 300 mil pesos valen, es que aquí el celular flecha también vale para los ciudadanos y por eso esta ley da la tranquilidad para los ciudadanos de a pie. Y finalmente quiero reiterar el compromiso que tenemos toda la fuerza pública de seguir con el proceso de transformación de la policía. Este Congreso nos dio el instrumento con el proyecto de profesionalización de los patrulleros y con el del nuevo régimen disciplinario. Y hoy este Congreso nuevamente nos da un instrumento con una política de seguridad ciudadana efectiva que hace que ese
lema que está en el escudo nacional nos permita seguir avanzando como corresponde a un Estado de Derecho, donde por supuesto se mantenga el orden y se garantice la libertad, y que haya una fuerza pública preparada, entrenada para servir a Colombia. Seguiremos el próximo semestre en defensa y sin tregua para implementar de la forma más rápida posible esta ley, para que todos los colombianos en las calles de nuestras ciudades, en los campos de Colombia, puedan volver a dormir tranquilos, a salir tranquilos a la calle y a sentirse tranquilos, porque hay una ley que lo respalda y una fuerza pública que tiene los instrumentos necesarios para hacer cumplir esa ley y garantizar su seguridad. Presidenta, colombianos, muchas gracias.